No, pues. No, pues ya, Gabriel. ¿Ah? Que no se queda hasta muy tarde para que haya el club. Ah, sí. Hasta las 4. Digo que en esta vereda éramos todos, toda la gente que aquí en la vereda éramos lo que se llama en cuanto a credo religioso, ese es otro cambio. En cuanto al credo religioso, eran todos católicos. Rezábamos el rosario 4 o 5 veces y éramos la misma cosa, confesándonos, haciendo los primeros viernes y la misma cosa. Cuando ya de pronto al tiempecito me fui yo para apartado, yo casado, pero estaba muy joven, pero no tenía sino dos pelados en el hogar. Diré 3 pelados en el hogar. Y me fui para apartado y allá conocí el Evangelio. Ya vine por aquí a predicar la palabra, la que el Evangelio, pues para mí era una cosa rara que yo no conocía, no sabía. Yo pensaba que uno si se moría en la religión católica se iba derechito al cielo, pero se va derechito pero para la paila mocha. Porque en la religión católica tiene una libertad de hacer lo que le dé la gana. Allá bebe, allá enamora, allá pelea, allá roba, allá hace lo que se le venga en gana. En cambio en el Evangelio hay cohibición de parte del Señor. No se puede hacer una cosa, no se puede hacer otra. Porque la palabra de Dios dice que todo el que peca es del diablo. El padre del pecado es el diablo. Cuando yo vine de allá, la nota era que la señora mía, que ya murió, le dijeron a la señora mía, le dijeron que me dejara, que porque yo ya había cambiado la religión católica por una religión protestante. Ah, diciendo, sí, fue cierto que usted cambió la religión católica por una religión protestante. Y dije, protestante, ojalá viera usted y verá que enseguida le muestro. La protestante donde hemos estado nosotros, nosotros hemos estado en un error, pero de los más grandes. Un error, una doctrina inventada por el hombre. Y saco la Biblia que la traía encima de la maleta y se la entregué en las manos. Y se puso a leer y ahí me y yo como venía aprendido, eso era el Evangelio por toda parte aquí.
Y aquí en la vereda, todos los evangélicos ya aquí, ya yo fui el que sembré la palabra por primera vez, ya nací en la vereda. Vea, la carretera, el camino era un caminito así, estrecho. Y cuando llovía, se llenaba de puro pantano y antes uno iba, salía. Y cada que salía, quería uno para no meterse al pantano, pero se paraba en el bordito y acá iba al pantano. Y se ensuciaba uno todo, si iba vestido, tenía que cambiarse. Porque el camino era horrible, hasta las bestias les iba mal. Y las bestias también se metían donde se metía la gente. No, era horrible, el camino era horrible para acá, la gente no le gustaba venir en tiempo de invierno por aquí, ni a nosotros nos gustaba salir. Por eso ahora la carretera para nosotros es una bendición. Esta nevera valió 11 mil pesos. Lo que no me acuerdo en qué año es que la compramos. Cuando traemos esta nevera aquí, es porque llegó la luz por primera vez a esta vereda. Aquí había mucho anhelo de que trajeran la luz, a lo último siempre la trajeron y trajeron este. Gabriel consiguió esta nevera. En esta nevera se hicieron las primeras cremas de esta vereda, para comer aquí, para chupar aquí en esta vereda, porque como no había nevera, aquí no va a haber. Cuando uno salía al pueblo. Es una rareza. ¿Y cómo la trajimos? Ah, sí. Amarrada con un palo y parada, porque la gente decía que si la acostábamos, que se le iba el gas y que se dañaba. Eso fue por unos canelones entre cuatro personas, pesada, de las primeras neveras, y la marca de esa nevera es AC. Pero no era que sea AC, pero de esas marcas. Pero de las viejas. Y entonces para traerla yo hasta quería, tenía tanta ganas que de traerla, de que me tenía ganas hasta de alzármela en el hombro. Porque la gente llegaba y se caía por unos pantaneros, por unos caminos estrechos. Y no sabíamos qué camino coger porque verdaderamente llegamos en un invierno acá en este lugar. Y eso, mejor dicho, cuando se trajo, casi que no la dejamos descargar y no hay mismo para coger y para hacer crema. En el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús para destruir toda fuerza de enemigo. En el nombre de Jesús, tuya es la victoria. Y tuya es el poder. Un día de regocijo, un día de la palabra necesaria, como restaron nosotros, la mofetamos, Señor. Jesús, te digo, Dios, glorifícate. Tiene nuestra esencia, la calor, para buscar, Señor. Al haber mandado Dios a su Hijo, ya dice la palabra de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oiga, que tenga vida eterna. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Si no tiene una vida eterna, si no cree en Cristo, no puede tener vida eterna. Oiga. Porque la salvación la tiene Cristo para dársela al todo el que se la pida. Por eso le digo, las religiones ninguna sirve. Puede haber miles de religiones, pero fueron inventadas por el hombre. Por el hombre fue todo inventado eso. Lo que hizo el hombre no sirve para nada. En cambio, lo que hizo Jesucristo es perenne por los siglos de los siglos. Y la cuchara. Ay, con una de carro y la echa con la bolsita. Con una de carro.
Mami, hola. Se bota el chocolate. No, eso no bota, prete. No está, no bota. Me cuenta papá que el café que producía esto aquí es cierto. Lo molían era en piedra, con una mano. Se moler así. Lo molían porque mantenían, era hay 4 o 5 palos, así como para tomar, que no tenía venta. No se vendía. ¡Felipe! ¡Felipe! Ya. ¡Vamos, vamos! Oígame. Hola. Que pronto viene el juicio, primera cosa, dígame que me venga por la tarde cuando llegue a Medellín. ¿Y por qué no me deja la plata que tiene? Porque me voy a necesitar un poquito. Dale, dale. Y yo le hago uno como mejor. Después de papá, ya fue produciendo más cafecito aquí en este alto, se fue yendo, se viendo más cafecito. Y ahora, con la juventud de ahora, que eran nosotros, ya el alto es productivo en café, plátano, café, yuquita por ahí también, mucha planta aquí, en esta tierra. Barroto por aquí. Pero de primero aquí no se veía nada. Las trojeras era lo que se veía cuando yo estaba chiquito, así, escuelerito. Veía era todo esto en rastrojos. Ya no. Ya se ve todo en puros potreros. Y pues así tu país de cafetera, en toda parte. Antes de eso, vivimos la gente de aquí del alto, de los productivos que produce esta tierra aquí. Saludos, pues. ¿Cómo amaneció, mi? Bien, mijo. Gracias a Dios. Eso. En la lucha. ¿Coger la fruta o qué? Coger la pepa. Eso. Que no se te lavó, no me lavó. Su mano. Funciona más de palito. Ya, oye, ¿a cómo es que está pagando el kilo para abajo? No, ese kilo está muy barato, hermano. Pues es que nosotros no podemos hacer nada en la cosecha de café, ¿no? Uno, la esperanza es la cosecha de café de uno, pero ¿cómo puede sabiendo que el patrón juega con uno más, con el precio? Y lo malo es que como no hay competencia, no hay cafetera. Hay mucha gente. Hay más gente que trabaja. Hay más gente que huerta. No me pare. Y estas lo tenían el kilo que es que a 270. Ya a 250. Y ya a 220. Y para la ñapa, para la que entra. Creo que ya no hay ni trabajo. No me parece. No, que no va a parecer. Para lo último no hay ni empleo, ningún. No, pero. Ahí nos vamos yendo con la ayuda, ¿eh? Vamos a hacer. Sí, ma. Tienes que ponerte a sembrar café, ¿no? Tengo que ver qué hacer. Ni siquiera sembrar unos. Pero sí, uno se puede sembrar café. 10.000 o 15.000 años. Se puede sembrar café. ¿Y entonces? Seguro que te irá muy bien,
si le buscas hoy cuenta le dará de que se vive más seguro con él. Para mí ser cristiana es muy lindo porque aprendo muchas cosas de Dios, he sabido que es la salvación, quién es Dios para mí y me ha ayudado en muchas cosas. El camino de la salvación no es para todos, es para todo aquel que entiende quién es Jesucristo realmente y quién es el que nos cambia y nos salva. Este paito como tiene cabe con él. Y paga. No conozco. Manuel vivo. Arranca yo calvión. Era tan católico y yo no vivo los católicos de aquí en mi vereda o ni en ninguna parte como era yo. Fíjense que a mí me mandaron los voladores, el cura de México, mandaron los voladores para que quemaran. Y era yo por todas las noches por allí porque ella travesía. Tú reinarás reina por siempre y tocando tiple y tocando guitarra y un gentío de tres en procesión con un viaje de velas. Y la Virgen adelante pues como en un palo una Virgen en cuadro. Oiga. Y llegaba a la casa, este es allá donde vive Ernesto, un viejito que Ernesto aquí del gaitico aquí, al empezar para acá la travesía. Allá vivía yo, esa era una casa del tío mío, de José Carvajal, el suegro. Allá vivía yo en esa casa. Y entonces allá llegaba con un cuñado mío que tocaba guitarra y yo con un tiple, mejor dicho que era más contento que un viejo en media corona tocando tiple. Y eso aprendíamos el baile más desasiado después de que ya... Hacíamos la novena y la Virgen en una mesa con un viaje de velas prendidas. Y eso era tocando tifle y bailando tochico ese gentío, porque yo prendía un baile en un brasero. Que era más contento para tocar y para cantar. Y apenas era yo. Yo soy hombre y a mí no me engañan. Hombre, ¿qué le pasará a Rosario? Hace tiempo no sale a la calle y la gente la está criticando. El que tenga rabo de paja no se arrime a la candela, porque tarde que temprano se le prendió, se le quema. Yo soy hombre y a mí no me engañan. Hombre, ¿qué le pasará a Rosario? Hace tiempo no sale a la calle y la gente le está criticando. Y a Galito que tiple, y esa gente, mejor dicho, de rincón a rincón, que no los agarraban ni con tenedor. Y cuando ya acabamos el baile, pues a la 1 de la mañana salíamos todos para la casa. Yo pues ahí en la casa me quedaba y los otros salían para la casa a dormir. Y al otro día el mismo brequecito, y creyendo en la Virgen. Y creyendo es que la Virgen es muy católica, ¿sabes, Mari? Y allá llegaba el cura y me decía, hombre, ¿cómo va? Va bien, otra docena de voladores. Y la gente más animada, que más contentos que quién sabe quién, porque estábamos en fiesta con la Virgen. Esa es una alcahuetería, pero de la más grande. Thank you.
Yo el café, hace desde muy pequeñito, desde que me conozco, trabajo con el café. Fue la herencia que nos dejó mi papá, Gilberto Luján. A la edad de 4 años, cuando yo tenía 4 años y medio, falleció. Y desde eso, estudiando y trabajando el café. En cuanto al jornal, mi trabajo cogiendo café, hay varias partes donde se puede coger el café. Es una finca cerquita de aquí, la finca de Hernanarias, también en la finca de Amitas. Se coge cuando es al día, pagan un jornal de 18 o 20 mil pesos. Cuando está, hay más o menos café. Cuando es alquileo, uno va y coge, le dan la chufla y por la tarde le pesan el café y el kilo se lo pagan a uno. Si hay mucho, se lo pagan a uno a 230, 250, 270. Y cuando hay poquito, se lo pueden pagar más carito. Se trabaja de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En todas las fincas. Lo hace uno, por ejemplo yo, trabajo 2, 3 días jornaleando en otra finca. Alquileo al día. Y cuando lo hago aquí, los otros días que me quedan lo hago aquí en la finca. Yo hasta aquí no he pensado vender esto. Porque siempre yo tengo como 7 hijos. Y ya se murió la vieja, quedó esto en sucesión. Entonces ya todos tienen su derechito aquí por la mamá. El resto es mío. Una vez me resultó un tipo casi que me compraba. Dije, hombre, cuando haya carretera, vendo. Hombre, ya está aquí. Ya nos abrieron el caminito. De pronto me daría por... Pero ya no, hombre, ya los bríos míos se acabaron. Que tuviera unos 30 años menos. Podía yo hacer cualquier negocio. Me compraba una casa en Medellín, ya vivía el pelo, me conseguía una vieja como fuera y ya pasaba mi resto de vida allá en Medellín, pero tendré que morir solo aquí. Uno de los peligros que veo yo es eso, que no deberíamos vender las tierras, porque no, a la vuelta de 10 años, si seguimos así, vendiendo las tierras, no va a haber quién habite, porque nos tenemos que ir, tenemos que emigrar de aquí del Alto del Retiro, porque los ricos, sabemos que los ricos llegan y compran pedazos, si tiene café, lo tumban y empiezan a sembrar pasto. Y si usted llega y coge, tumba el café y le siembra pasto, sabemos que mientras que lo va a poner a producir el pasto, hay trabajo. Cuando lo tiene montado el potrero, ya lo maneja una mera persona. Una persona puede manejar muchas hectáreas. Más si lo dejamos en café, necesitamos trabajadores, necesitamos gente para que trabaje. Y va a haber muy buen empleo. Y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que ven, me ven fuera, huyen de mí.
He sido olvidado de mi corazón como un muerto. He venido a ser con un paso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. Esta mañana queremos glorificarte, queremos reconocer tu poderío, queremos reconocer tu grandeza, tu majestad. Y queremos, oh Dios, llegar ante tu trono con un corazón dispuesto a bendecirte, dispuesto a glorificarte. Hay un versículo en la Biblia que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción en el Evangelio de los niños es muy desde la palabra, leerle la Biblia, contarle las historias, tratar de ilustrárselas, y ellos van creando como cierto estilo de vida también porque hay un modelo en sus padres. Y en ese amor que le damos, Él entonces nos promete que nos va a guardar. También nos insta a que nos esforcemos, todos los que esperamos en Él, que tomemos aliento. Hay veces en nuestra vida están en dificultades, estamos en problemas, hay adversidades, hay cosas que no faltan que van deteriorando nuestra vida, nuestro cuerpo, hay enfermedades. Este lugar es nuestra iglesia. Aquí se realizaron los cultos primero en una casita de bareque. Enseguida tumbamos la casita de bareque y la hicimos de tapia. Enseguida la construimos ya de adobe y ahí estamos en ella y nos sentimos muy amañados reuniendo para alabar y glorificar al Señor. Pues no se ven pues como digamos peleas, como que hayan como muchos o roces entre católicos y evangélicos, pero en el fondo está la diferencia y está la marca, como decir, bueno, usted es evangélico, usted es católico, entonces usted allá y yo acá, en ciertos comportamientos. Entonces hay una diferencia de comportamiento. Y también en cuanto a las creencias, pues se trata de llevar más un estilo de vida que una religión como tal, que una serie de rituales y como que la religión por allá y yo por este lado, sino que más bien se trata de verse como reflejado en los actos. Hay personas, no todas, hay personas que no la llevan bien con nosotros los católicos. Ellos creen y piensan que nosotros, como no hemos aceptado a Dios, como dicen ellos, nosotros no somos hijos de Dios. Para nosotros somos, será
personas a las que Dios no nos ama. Hay personas que le dicen a uno, si uno va a la iglesia, lo están viendo bien. Si uno deja de ir a la iglesia, ya lo miran mal. Ya creen que se descarrió, o que mire, o que está buscando las cosas malas, a la cual no, nosotros somos católicos y de verdad que siempre llevamos a Dios en nuestro corazón. Y ellos piensan que no, que nosotros siempre estamos es con el diablo. Nuestra relación con los católicos ha sido muy bien, no hemos tenido problemas. Tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos, nunca ha habido ninguna... Ahí siempre hemos estado. Entonces ya solamente la diferencia es que nosotros aceptamos a Jesucristo y tenemos a Cristo, aceptamos el Evangelio y ellos no, pero ahí bueno, ahí está. Y siempre ha existido. Cuando mi hija entró a estudiar, la llamaban diablo, el cura sin cabeza. Bueno, se fue ahí como en problemas entre la familia y entre los evangélicos y los católicos. Porque discutían al ver que los evangélicos nos llamaban así, ya nosotros respondíamos de otra manera. Nosotros le decíamos que ellos cómo sabían que se iban a salvar si ellos no habían hablado con Dios. Unos decían que Dios sí venía a hablar con ellos. Que Dios es que bajaba en una imagen y les decía que fueran con ellos. Y otros nos explicaban muy bien, decían que no, que eso no era así. Que tratáramos de entrar al Evangelio. Pero no nos atemorizaban, porque de verdad que nos atemorizaba. Pensábamos nosotros, no, pues nos vamos a ir entonces todos con Satanás. El Evangelio y los católicos ya nos llevamos más bien. Que ya nos unimos unos a los otros, compartimos cosas. Si necesitamos algo, ellos nos colaboran, nosotros también les colaboramos. O sea, ya se acabó como ese qué, diría yo, ese descontrol entre el católico y el evangélico. Pero ya no, ya vivimos pueblo. Dice que 8 por 5.
Amerto Luján Araque, nacido y criado en el Alto del Retiro. Entonces yo empiezo a contar. Sí. Apáguelo, Lucas, y me dice, porque me dice a mí cómo voy a empezar yo a contar una historia.